Mi nombre es Diego Andrés Rico, soy el actual formador deportivo del municipio de Toledo. Soy profesional en cultura física en la Universidad Santo Tomás. Estamos llevando a cabo diferentes procesos de formación en fútbol, en patinaje y entrenamiento físico con la gente de nuestro municipio. Súper genial. Y bueno, tú cuéntanos, ¿cómo es tu nombre? ¿Hace cuánto llevas en este deporte? Bueno, mi nombre es Sebastián Daza y prácticamente llevo jugando desde siempre. Bueno, ¿y tú? Mi nombre es Greifel Julián Vera González. El deporte lo estoy practicando desde que tenía 6 años y pues gracias a Dios me ha ido bien y estoy ahorita en un buen equipo en Cúcuta. Genial. ¿Tú? Mi nombre es Juan José Bautista Mora y practico ese deporte toda mi vida y estoy en un buen club en Cúcuta. Súper, pásatelo. Mi nombre es Rafael Armando Gamboa Medina. Este deporte lo practico desde casi los 5 años y estoy acá en la Escuela de Toledo. Bueno, veo que prácticamente todos empezaron desde muy joven y que les apasiona muchísimo todo este deporte, así que genial, chicos, me encanta que tengan esa energía que le entreguen al deporte y a lo que les apasiona, ¿no? Mayra, les quería comentar acerca de un tema muy importante que estamos tratando aquí en Rompecabezas. Claro que sí, Lina. Nos gustaría saber ustedes, chicos, qué opinan acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a formarnos deportivamente. Muy bien. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a interactuar a través del deporte. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al deporte y a divertirse. Los niños, niñas y adolescentes tienen tres derechos fundamentales, que son la educación, la salud y el deporte, donde el deporte juega un papel fundamental. Así es, y es que los niños y niñas y adolescentes tienen el derecho a divertirse, a la recreación y al deporte, sin ninguna distinción de edad, raza, religión, infinidad de cosas. Nosotros vamos a seguir dándole vuelta a este municipio, así que chicos, ¿vamos a entrenar un poco o qué? ¡A jugar! A ver. ¿Sabías que el tratado internacional que más países han firmado en el mundo es la Convención sobre los Derechos del Niño?